señoras y señores, tenemos un tremendo clásico para que lo disfruten. Es la queridísima recordada pareja de los Invaders 1 y 3 que se enfrenta a los Pastores de Nueva Zelanda en un bootcamp match estilo Nueva Zelanda. Así que vamos a ver este tremendo clásico rápidamente. Es una locura esta lucha, como especifica el contrato, New Zealand Bootcamp Match, todo vale, sin descalificación, sin tiempo límite, y ahora son los Pastores los que buscan la mejor parte, trillazo, el sillazo al abdomen, wow, tremendo, también sillazo, por todas partes, ambos Pastores, a sillazo limpio. Y se puede decir que esto ha sido una lucha de silla hasta el momento. Ambos luchadores, ambos Invaders han estado castigando con la silla del ringside a estos señores Butch Miller y Luke Williams. Y continúa el castigo, está el Invader 3 prácticamente allí recibiendo la picada de ojos por parte de Butch Miller, quien va a castigarlo contra el esquinero. Y mientras arriba del ring continúa el Pastor Luke Williams haciendo daño, castigando fuerte al Invader 1. Estos señores se odian a muerte. Quieren acabarse esta lucha. Amigos, no hay descanso para nadie. El Invader 3 recibió un sillazo de punta por la ceja. Y aquí agarran. Tremendo sillazo al Invader 1 también. Le clavaron un sillazo que por poco le tumba la cabeza. Y está fuera del cuadrilátero el Invader 3. Allí lo está subiendo el Pastor Luke Williams y está Butch Miller ready para aplicarle otro sillazo más al Invader número 1. Mira esto, por la cabeza lo estrella contra la silla. Feroz el encuentro. Puerto Rico contra Nueva Zelanda en este aniversario 86. Es feroz el encuentro, amigos. En este encuentro todo vale. Puerto Rico contra Nueva Zelanda. A sillazo limpio Butch Miller, lastimando al Invader 3. Luke Williams estrelló contra el tubo. El tubo que levanta la cámara superior. Y se fue de cabeza. Y le pegó ahora con la maleta de acero de las cámaras. ¡Wow! Esto es una carnicería, Moyano. Hugo, y le acaban de propinar un tremendo sillazo al Invader 3. Y el Invader 1 recibió también el castigo, como dijiste, con la caja de las cámaras. Y allí está el vikingo. Y cuidado con el vikingo, que no se aproveche también y coloque su golpe. Sigue castigando con la silla Luke Williams al Invader 1. ¡Wow! ¡Tremendos sillazos! Los Pastores quieren terminar con la carrera de los Invaders. Y hay sangre en la máscara del Invader 1. Parece la parte de la ceja donde brota la sangre. La parte superior del ojo, más o menos por la ceja. ¡Wow! Esto es peligroso. ¡Cuidado! Lo estrella de cabeza contra la silla. Y también está brotando sangre de la máscara del Invader 3 también. Y están disfrutando lo que están haciendo sobre ese cuadrilátero los Pastores, pero ahí se levantó el Invader 3 para recibir otro sillazo más de Butch Miller. Aniversario 86, lo que prometió hacer es una realidad. La mejor lucha libre del mundo en el evento más grande de la historia. Y el feudo de estas dos parejas es increíble. La fanaticada pidiéndole a los Invaders con sus gritos que se recuperen, que se levanten de esa lona, pero los Pastores no dan tregua y están castigando a ambos rivales en el centro del cuadrilátero. Tremenda la acción, y a pesar de las máscaras de ambos Invaders, ya han cambiado de color las máscaras, están sangrando ambos profusamente, hay confusión en los Invaders, están casi acabados y tal parece que los Pastores van a triunfar. Y los tienen en muy mal estado, ambos están sobre la lona y continúan masacrándolos los Pastores de Nueva Zelanda, Butch Miller, el tanque de guerra, y el loco Luke Williams castigando con todo tipo de golpes a los Invaders. Castiga los Pastores, los Invaders, ambos ensangrentados. ¡Wow! ¡Tremendos golpes! Los Invaders tratan de reaccionar. Y
se invirtieron los papeles, logró recuperarse el Invader número uno, también su compañero el Invader 3, y ahora están a la carga. Tremendo sillazo que le están propinando ahí a Luke Williams, repitiéndole la misma dosis los Invader a los Pastores. La lucha se ha tornado más violenta. Los Invaders están echando el resto. Lanzan ahora a Luke Williams fuera del ring. Allá lo coge el Invader 3. El Invader 1 busca a Butch Miller. Y se ha formado la grande contra las sillas. ¡Wow! Y está sangrando Butch Miller. El Pastor está ensangrentado. Y la guerra ahora es fuera del cuadrilátero. Ahí está, prácticamente haciéndolo besar el fango, el Invader 1 a Butch Miller. ¡Sangre en la cabeza y cara de Butch Miller! ¡Veamos lo que pasa en el otro lado! ¡Por está Luke Williams también ensangrentado! ¡Intentó el vikingo con la bandera! ¡Y no pudo! ¿Qué es esto? ¡Entre ambos lo estrellaron! ¡Lo estrellaron contra el tubo! ¡El vikingo también se aprovecha! ¡Y en este encuentro todo vale! ¡Hugo, y mira esa máscara del Invader! ¡Número 3! ¡Vamos a ver en toma abierta lo que hace! ¡Wow! ¡Con el palo, el tubo de la bandera! ¡Hicieron que se pegara malamente el Invader 3 al caer en la lona! Y aquí sonó el palo que le dio con esa bandera por las costillas al Invader 3 y lo hizo caer en muy mala forma. Y está aprovechándose ahora Luke Williams, va a buscar algo fuera del cuadrilátero mientras está sobre la lona. Ahí está encaramándose la tercera cuerda. ¡Y también el Invader lo hizo fallar! El Invader 1 agarra ahora a Luke Williams, mejor dicho a Butch Miller, mientras el vikingo le da masaje a Luke Williams. Y ahora está el Pastor Butch Miller contra los dos Invaders. Está en dificultades, ambos lo agarran, lo lanzan a las cuerdas, viene doble patada voladora. Y en dificultades Butch Miller, lo que va a recibir ahora es una pela por parte de estos dos señores que están buscando la victoria. La catapulta, azota, lo tiene, dos. Sensacional la victoria, Hugo. Sensacional la victoria de los Invaders frente a los Pastores. Allí el Invader número uno ayudó a su compañero a aplicar la catapulta. Luego se le sentó encima, vino la cuenta de tres y ahí quedó el encuentro.